¿Cómo andan? Día nuevo y es momento de empezar a trabajar en una pedalera que nos trajo un cliente. Acá abajo de mí tengo tirado en el piso todo lo que vamos a estar usando para este trabajo. Sí, el cerebro de la pedalera está acá, que es la FM3 de Fractal Audio, pero no va a ser eso solo, sino que se va a complementar con todos los pedales que ven a la derecha. Así tenemos Whammy, tenemos los tres clásicos grandes de Strymon, tenemos un octavador de voz, el clásico compresor de cuatro perillas de Keeley, un line driver y booster de Custom Audio Electronics y MXR, y el Boss FB50, que es un pedal de expresión para controlar cualquier parámetro que querramos de la FM3. Vamos a estar montando todo sobre esta hermosa y gigantesca pedalera, así en una pedal train, creo que es el modelo más grande este o algo por el estilo. Ya tengo instaladas algunas cosas, por ejemplo la Buda Pedal Power 3 Plus ya está instalada sobre la pedalera. Si no sabes cómo se instala, tengo un video subido que acá te dejo el link arriba para que lo mires, donde explico entre tantas otras cosas. Es un video de otra pedalera que armé. Te explico y te muestro cómo se instala abajo de una pedal train. Ya también podés ver que tengo varias anclas para cables puestas según el ruteo de cables que voy a estar haciendo. Por ahí, si tengo que agregar alguna más, la pongo, pero por ahora me parece que con eso vamos a estar. Lo bueno es que esto no pesa nada. Así que ahora, básicamente, me voy a poner a planificar un poco la ubicación de todos los pedales en base a lo que hablé con el cliente. Y en un ratito ya te lo muestro. Muy bien, ya tenemos la disposición final de los pedales arriba de la pedal train. Ahí podés ver cómo quedó todo. El único pedal que va a quedar torcido es el Super Octave, ¿sí?, de Boss, porque está bien como queda y le va a quedar cómodo al cliente para pisarlo. Ahí. Para que te des una idea, la cadena de audio de esto es: entramos al line driver, de ahí venimos al compresor, de ahí venimos al Whammy, de ahí venimos al frente de la FM3, luego creamos un loop en la FM3 y ese loop va a tener el Super Octave, después Mobius, después Timeline y finalmente Big Sky. Del Big Sky volvemos en estéreo a ese loop de la FM3 y salimos por línea de la FM3 directamente a la consola o a donde sea, todo en estéreo. Así que un golazo. El espacio este de acá queda libre, ¿por qué? Para tener todas las conexiones simples. El cliente va a querer poder sacar la FM3 cuando la necesite utilizar sin todo el resto de la pedalera. Entonces lo más conveniente es tener acá liberado para que queden más cómodos los cables, poder sacar, poner sin ningún problema. Recordá que acá vas a tener varios cables. La entrada al loop, la salida, digamos, que va al loop, la entrada que es doble porque es en estéreo, la entrada al frente, los dos cables de XLR, los de micrófono, que van a salir para línea, para la consola, para lo que sea. También vas a tener el cable de power, vas a tener el cable USB. Hay un montón de conexiones acá, así que conveniente dejar este espacio libre. Todo ya planificado, es hora de ponernos a cablear por lo menos la parte de power para por último pasar a la parte de audio y hacer los cables handbuster que sean necesarios, los cables de expresión para el FB50H de voz y todo lo demás. Así que ahora te iré mostrando cómo seguimos avanzando. Muy bien, casi las 12, sí, 12 de la noche, es el reloj biológico. Y seguimos laburando. Acá tenés ya el cableado de power terminado, como lo podés ver. Está ahí ya todo listo, todos los pedales alimentados, así que ahora queda cableado de audio, meter la FM3, hacer todos los cables que faltan y listo el pollo. Muy bien, estamos casi terminados con el cableado, va, terminado el cableado de power, terminado el cableado MIDI y estamos casi terminando con el cableado de audio. Todavía me falta hacer algún cable para la FM3, pero acá lo puedes ver. Ya está todo agarrado, prolijo. Los cables que tenés sueltos son estos que van a la FM3, que te dije todavía faltan un par, por eso no están agarrados. Pero fíjate que todo el resto ya está fijo, listo, 10 puntos. Muy bien, acá podés ver cómo ya está de arriba casi todo terminado. Si vas a ver todo el cableado de audio hecho, sí, el MIDI también, el power también, está todo listo, agarrado y 100% terminado. Vas a ver que acá no hay cables porque obviamente este es el pedal de expresión que todavía falta. Hay cables que están sueltos abajo, como te mostré antes, para conectarlos a la FM3, incluso este MIDI, porque falta hacer el cable handbuster y un par de cosas más. El handbuster va acá, pero después ves que está todo ya listo para usarse. Así que vamos a hacer los dos o tres cables que quedan pendientes y este va a ser un trabajo terminado. Bueno, y ahí podés ver el cableado completamente terminado, ¿sí? Power, MIDI, audio, todo listo, con todos los cables
bien agarrados, solamente falta conectar la FM3, que es lo que voy a hacer ahora. Volteo la pedalera, conecto la FM3 y queda todo el trabajo terminado. Y ahora sí, acá puedes ver la pedalera completamente terminada y lista para salir a rockear. Todo impecable. Muy bien, trabajo terminadísimo. Y eso quiere decir que puedo pasar a otra cosa. ¿Qué va a ser otra cosa? Bueno, hacer algunos videos. ¿Qué videos? Vas a ver cómo suena, alguna de las cosas que puedes hacer con esta pedalera. Te voy a mostrar también un poco de programación, ¿sí? Para que veas cómo puedes controlar los Strymon, incluso también el Wami desde la FM3 sin ningún problema, simplemente con un poco de programación y conectividad MIDI. Así que eso lo vas a ver en los próximos videos. En lo que hace a este video ya no tengo mucho más que mostrarte, así que obviamente recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. No tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Nos vemos muy pronto en más videos.